Les ruego vayan acomodándose en sus asientos. Les damos una afectuosa bienvenida al acto de graduación del año 2015. Durante la ceremonia recogerán sus diplomas los alumnos que han terminado sus estudios durante el presente curso, aquellos que hoy recogen el fruto de su esfuerzo y lo comparten con todos nosotros. Es para la universidad un día especial en el que se mezclan el sentimiento de tristeza por la despedida, la emoción y el orgullo de haberles acompañado hasta aquí. Quiero enviar también un afectuoso saludo a todos aquellos que están siguiendo el acto por Internet, familiares y amigos que se encuentran lejos, pero que hoy, gracias a la tecnología, pueden estar cerca de nuestros graduados. Asimismo, a todos los que nos siguen desde las pantallas situadas en el campus. Bienvenidos. Durante el presente curso han finalizado sus estudios 2.800 estudiantes. Como nos gusta compartir este momento tan especial con las familias, hemos dividido el acto en dos días para dar cabida al mayor número de personas en las gradas. Hoy, esta universidad tiene el orgullo y el honor de entregar sus diplomas a 750 estudiantes. Quiero hacer una mención especial a dos titulaciones por tratarse de las primeras promociones: el Máster de Interpretación Musical, impartido en la Facultad de Música y Artes Escénicas, y el grado en Medicina. En los inicios de ambas titulaciones sentimos el vértigo inicial de las cosas nuevas, pero hoy, un año después para los músicos y seis para los médicos, los tenemos aquí sentados recogiendo su título. Recogen también sus diplomas Escuela Politécnica Superior, Facultad de Estudios Sociales, Facultad de Lenguas Aplicadas, Facultad de Ciencias de la Salud, grado y licenciatura en Farmacia, grado y diplomatura en Nutrición Humana y Dietética, grado en Óptica y Optometría, todos los másteres y expertos impartidos en la Escuela Politécnica Superior, Facultad de Estudios Sociales y Facultad de Lenguas Aplicadas. Se trata de un día festivo, pero enmarcado dentro del protocolo universitario, y como todo acto académico, requiere la colaboración de los presentes para que tenga la solemnidad que nuestros alumnos merecen, por lo que una vez iniciado el acto, rogamos que nadie abandone su asiento. Cuando entre la comitiva y se entone el Veni Creator, le ruego se pongan todos en pie, mantengan silencio hasta que el presidente les indique que pueden sentarse. Al finalizar el acto, se cantará el Gaudeamus. Por favor, no dejen su sitio hasta que la comitiva haya abandonado el recinto. A lo largo del acto habrá una serie de intervenciones musicales que previamente les iremos anunciando. Una vez acabada la ceremonia, la dirección se complace en invitar a todos los asistentes a un cóctel que se servirá en los jardines de la universidad. Deseamos darles la bienvenida en nombre de la universidad y esperamos que disfruten de uno de los momentos que conservarán en su memoria para siempre. Muchas gracias. Ahora, por favor, en pie. Va a entrar la comitiva. El coro puede entonar el Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quemu creasti pectora.
Se abre la sesión. Pueden sentarse y cubrirse. Tiene la palabra doña Cristina de Blas Prados en representación de los alumnos que van a recibir sus diplomas. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimo señor Romay de Caría, excelentísimas autoridades y directivos de la universidad, estimados profesores, queridos familiares, compañeros y amigos. Me siento muy honrada y orgullosa por poder representar a todos los alumnos que hoy nos graduamos. Este privilegio es una oportunidad de expresar todos los sentimientos y emociones compartidos con todos los alumnos que nos encontramos hoy aquí. Por fin ha llegado el día con el que llevamos soñando desde que decidimos qué carrera hacer y dónde llevarla a cabo. Parece que fue ayer cuando entrábamos por primera vez en clase, cuando conocíamos a los que serían nuestros compañeros en los años en los que íbamos a estar aquí. A ese compañero que dejaba todo para el último día, al que hacía los ejercicios antes incluso de que el profesor los hubiera pedido, al que siempre estaba en primera fila y al que siempre estaba en la última, a los que decían que iban a suspender y al final siempre aprobaban. Pero sobre todo, siempre recordemos a esos amigos inolvidables que quedarán en nuestra memoria y que recordaremos toda nuestra vida con muchísimo cariño. Para todos nosotros, hoy es nuestro gran día. Nos vienen a la mente recuerdos y sentimientos de todo tipo, de esos exámenes imposibles, que con tus compañeros ibas estudiando y resolviendo las dudas para conseguir aprobarlos. Esos momentos en los descansos, charlando con ellos, que eran como una bocanada de aire fresco antes de la siguiente clase. Esos días que salías a tomar algo, de esos trabajos que no había por dónde cogerlos y que suponían siempre un gran esfuerzo, pero que al final, sin saber cómo, salían adelante. Nuestra universidad, Alfonso X el Sabio, tiene grados en todas las áreas de conocimiento y gracias a esta institución y a todas las personas que día a día trabajan en ella, hemos recibido la mejor formación posible para poder realizar nuestros estudios en el mejor ambiente que podíamos desear. Además, cuenta con un gran número de estudiantes de otros países, lo que nos ha permitido hacer amigos de muchas y diferentes culturas. Asimismo, hoy tenemos que agradecer y elogiar a unas personas que han estado con nosotros en clase, nuestros profesores, que con su trabajo y dedicación nos han ayudado a crecer como personas y nos han enseñado no solo conocimientos y habilidades en cada una de las materias de la carrera, sino que con su experiencia, valores y profesionalidad y con su infinita paciencia con todas y cada una de nuestras dudas, han dejado una huella imborrable que nos acompañará toda nuestra vida como un ejemplo a seguir para todos. También debemos agradecer toda la ayuda y apoyo que durante estos años hemos recibido de nuestras familias, en especial de nuestros padres y madres, apoyándonos en los momentos difíciles, alentándonos en los momentos de éxito y haciéndonos sentir que siempre estáis ahí. Sabed que os estaremos eternamente agradecidos por todo vuestro esfuerzo y sacrificio para darnos la mejor educación posible, que en definitiva es la mejor herencia que podéis dejarnos. Ahora es el momento en el que tenemos que poner un punto y seguido en nuestra historia. Ahora es cuando tenemos que enseñar de qué somos capaces en una sociedad cambiante y demostrar que con nuestro esfuerzo, con nuestro afán de superación y con la preparación con la que contamos, somos capaces de vencer cualquier obstáculo y ser, en un futuro, las personas que queremos ser. De esta forma, hoy escribimos una nueva página en el libro de nuestra vida, recordando siempre nuestro pasado, disfrutando de nuestro presente
y comenzando a escribir nuestro futuro. Por último, quiero expresar, por una parte, nuestra tristeza por tener que decir adiós, o quizás un hasta pronto, a esta gran familia que forma la Universidad Alfonso X el Sabio, de la que guardaremos siempre un gran recuerdo. Por ello, reitero nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros. Pero al mismo tiempo, es inevitable sentirnos desbordantes de alegría, al saber que nos encaminamos al mundo profesional con una formación impecable y que siempre, siempre estaréis a nuestro lado. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Manuel Romay Becaría, presidente del Consejo de Estado. Señor presidente de la universidad, magnífico señor rector, autoridades, profesores, alumnos, señoras y señores. Es un placer para mí estar esta tarde aquí con vosotros en este acto de graduación de una nueva promoción de esta querida Universidad Alfonso X el Sabio. En primer lugar, quiero agradecer el honor que me habéis otorgado invitándome a participar en este acto, lo cual he aceptado muy gustoso y me ha hecho mucha ilusión. Hace casi 60 años que estaba yo en una situación parecida a esta vuestra de hoy. Pero dejadme que lo diga con unos versos de Rilke: que el Dios se contente con nosotros, con nuestro instante insigne. Es este un instante insigne, no solo para los que acabáis vuestras carreras, enhorabuena, sino también para vuestros amigos y familiares y para la propia universidad. Es el de hoy uno de los puertos más importantes en los que atracaréis durante vuestra travesía en el inmenso océano de la vida. Es este un instante insigne para vuestra universidad y a ella quiero dedicar mis primeras palabras. A instituciones como esta, que siguen manteniendo viva la llama que se encendió hace ya muchos siglos, en plena Edad Media. Las universidades han sido siempre y siguen siendo un nicho de excelencia y marco vital de esa rara pero admirable especie de seres humanos que son los verdaderos maestros universitarios, en cuyo panteón el Dios máximo es la verdad y que se sienten, ante todo, miembros de una comunidad de buscadores de la verdad. De la Universidad Alfonso X el Sabio se podría decir lo que William Corey, un máster de Eton, dijo a sus alumnos hace casi 160 años. Venís a una gran escuela para adquirir conocimientos, pero sobre todo artes y hábitos. El hábito de la atención, el arte de la expresión, el arte de daros cuenta en un simple momento de una nueva idea, el hábito de someteros a la censura y a la refutación, el arte de indicar asentimiento y desacuerdo de manera graduada y medida, el hábito de fijaros en los detalles con exactitud, el valor mental y la sobriedad mental. Vosotros, universitarios, tenéis en vuestras manos un poder muy importante y una enorme responsabilidad. Sois, junto con jueces y médicos, titulares de un oficio que tiene un destino superior e irrenunciable: calmar el dolor del mundo, la aspiración más íntima
del humanismo. Viéndos, me acuerdo de mi vieja Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Me acuerdo de mis compañeros y de aquella España. Al recorrer las galerías y los palacios de la memoria que decía San Agustín, a uno le asaltan los versos de Baudelaire. Para el niño que adora los mapas y grabados, el universo iguala a su enorme avidez. ¡Ah, qué grande es el mundo a la luz de las velas! ¡Qué pequeño es el mundo cuando mira el recuerdo! Steve Jobs, en un acto como este, el de la graduación del curso 2005 en la Universidad de Stanford, realizó un discurso memorable. Curiosamente, como él dijo, era lo más cerca que nunca había estado de una graduación universitaria. Jobs abandonó la universidad en el primer curso. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y a vuestra intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Permitidme resaltar la reivindicación que Steve Jobs hace, y yo comparto la importancia de seguir nuestra vocación en la vida. Seguidla. Steve Jobs también nos habla en ese discurso de la importancia de ser feliz en el trabajo y cuenta lo que le ocurrió cuando la despidieron de la empresa que había fundado y tuvo que empezar de nuevo. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No perdáis la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tenéis que encontrar qué es lo que amáis. El trabajo va a llenar gran parte de vuestra vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideréis un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagáis. Si aún no lo habéis encontrado, seguir buscando. No os conforméis. Creo que poco se puede añadir a esta apología de la vocación y la felicidad. Después volveré un poco sobre ello. Hoy recibís el diploma de alumnos de Ciencias y de Letras. Según la terminología ya desfasada de mi época, se convierte así la Universidad Alfonso X el Sabio en otra casa de las dos culturas, ya que es el resultado de un mestizaje, aquel que se establece por la convivencia del saber que se ocupa del fundamento de las cosas y de las cuestiones últimas con los saberes utilitarios. Dice el profesor Sánchez Arroyo, de aquella vieja universidad mía, que la cultura del saber desinteresado es la que otorga a la universidad su distinción, es la que la hace distinta y distinguida, pero es la cultura de los saberes utilitarios lo que la hace exitosa y eficaz. Son tan variados los estudios que hoy culmináis como las salidas profesionales que se abren ante vuestros ojos, como los horizontes que podríais conquistar. Por no aburriros, solo pondré algún ejemplo. A los alumnos de farmacia, deciros que la industria farmacéutica española es una industria puntera, con gran capacidad exportadora, que os está esperando con los brazos abiertos. Allí os podréis sumergir en el mundo de la investigación y recitar a Leopardi. Así que en esta inmensa inmensidad de anega el pensamiento y naufragar es dulce en este mar. A los alumnos de las escuelas politécnicas os esperan las pequeñas y las grandes empresas españolas que están introduciéndose en mercados difíciles y ganando los concursos internacionales de mayor prestigio. Una empresa española emula hoy a Vasco Núñez de Balboa y su gesta en el Istmo de Panamá, y un consorcio de varias conquistas las tierras de Arabia en el AVE del desierto. Seréis los mejores embajadores de la marca España. A los alumnos de lenguas quería haceros una reflexión.
El idioma español es el único que planta cara al inglés en el mundo. Es el que ha superado al francés en el concurridísimo y movedizo bazar de las lenguas. Es este un acontecimiento extraordinario. Francia, su lengua y su cultura son una auténtica armada invencible, un gigante con una literatura deslumbrante, llena de nombres indiscutidos e indiscutibles, celebrados urbi et orbi. Y en esta ocasión, David ha vencido a Goliat. La humilde lengua de Gonzalo de Berceo ha derrotado al idioma de Montaigne, Baudelaire y Stendhal, el idioma de papá Goriot, Rimbaud, Emma Bovary y Victor Hugo, y los españoles, huérfanos de chauvinismo y grandeur, deberíamos reflexionar sobre este hecho prodigioso. Y a los alumnos de la Facultad de Derecho y de Estudios Sociales, permitidme la inmodestia de hablar de mi humilde persona. He dedicado mi vida al servicio público y al mundo de la política. Y pienso que Francia presume de sus grandes écoles, el Reino Unido de sus colleges y los americanos de sus universidades de la Ivy League, de la costa este, España debe presumir de sus grandes cuerpos de la administración pública, viveros de excelencia en los que se ingresa por mérito y capacidad a través de rigurosísimas oposiciones libres. Yo ingresé hace ya mucho tiempo en uno de esos cuerpos, en letrados del Consejo de Estado, donde pude desarrollar mi vocación de servicio público y acceder al mundo de la política. Hablaba antes de Steve Jobs de la felicidad. Y yo solo os puedo decir, parafraseando a mi admirado Karl Popper, que en el mundo del servicio público y de la política encontré más felicidad que la que nunca soñé merecer. Permitidme un desahogo en esta hora en que en España se duda de la política y de los políticos. Yo quiero reivindicar la transición y la Constitución de 1978 y quiero también reivindicar a la política y a los políticos. La desafección entre los ciudadanos y la política, que promueven populistas y demagogos irresponsables, es tremendamente peligrosa. La política es absolutamente esencial. Ya sabemos que, según Ortega, es el único instrumento con que contamos para transformar la realidad social circundante. Y yo os quiero decir que la política es una de las vocaciones más nobles a las que servir. Permitidme citar unas palabras del Papa Francisco, que en un discurso criticando frontalmente la corrupción, críticas que comparto naturalmente al 100%, añadió: la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. La política es imprescindible porque solo ella cabalga hacia el futuro, porque solo ella recita los versos de Darwin. Hacia derrotas nuevas ha de ir todavía, hacia dolores nuevos y mayores y hacia la derrota del dolor. La política es indispensable porque solo ella hace que el futuro nos pertenezca, porque solo ella cabalga hacia la derrota del dolor. Quiero ahora compartir con vosotros algunas reflexiones, algunas experiencias que he acumulado a lo largo de mi carrera, casi tan vieja como el tiempo. Una es la importancia del estudio, del conocimiento, de la preparación para conduciros en vuestras carreras profesionales, porque creo que aquella exigencia que Ortega imponía a los políticos es válida para todas las profesiones. Al político de raza, dice Ortega, le precede la preocupación intelectual y le sigue la acción propiamente política. E insiste el gran filósofo español, esa nota de intelectualidad que corona la figura del hombre de acción es síntoma que distingue al político egregio del político vulgar. Además, en la nueva sociedad que ya está aquí y a la que Peter Drucker acertadamente denomina como sociedad del conocimiento, el recurso económico básico ya no será el capital, los recursos naturales o la mano de obra. Es y será el saber. La segunda reflexión es que sigáis el consejo de Montaigne, el hombre que se retiró a su torre para disfrutar de sus libros.
He descubierto, dice, que los libros son el mejor habituallamiento que podemos llevar en el viaje de la vida. Y para gozar de su biblioteca es mi reino y aquí procuro reinar como un soberano absoluto. Dejadme que os haga una humilde aportación, aunque solo sea por mi vieja costumbre de regalar libros. El amor a la lectura, ese vicio todavía impune, como dice Michel Crepy, es una red que nos atrapa a todos. Somos lo que leemos, lo que releemos y lo que aspiramos a leer. Los libros son, en expresión memorable de John Milton, la vida misma, la sangre de los grandes espíritus. Leed siempre. La tercera reflexión es que evitéis caer en el error de la sacralización del dinero. El único dios moderno al que se tiene fe, el dinero omnipotente, dice Balzac. En la sociedad actual, el tener aplasta el ser y no somos conscientes de la curiosa paradoja de que tenemos mucho más, pero somos mucho menos. Pascal Bruckner nos dice: hay una vida más allá de la obsesión financiera. Los valores sublimes actuales residen más bien en la música, el arte y el amor, y no en los bienes materiales y el becerro de oro. La pasión del dinero por el dinero no es criminal o patológica, es simplemente desoladora si no está compensada con otros placeres, con otras inclinaciones más deliciosas y más preciosas. Se trata de la miseria de la prosperidad. Hay un lugar común que no comparto, ese que dice que sois la generación mejor preparada de la historia a la que le ha tocado abrirse camino en la peor España. Comparto evidentemente que sois la generación mejor preparada. Habláis lenguas extranjeras, domináis las nuevas tecnologías, habitáis en suma en la excelencia, pero no es verdad que esta sea la peor España. A pesar de la terrible crisis económica que hemos sufrido y de la que poco a poco, gracias al trabajo, sacrificio y esfuerzo de los españoles, estamos saliendo, este viejo reino de España es, le pese a quien le pese, una gran nación. España es líder mundial en trasplante de órganos y mañana tendréis aquí una prueba con la presencia del doctor Mate Sanz, que es el director de la Oficina Nacional de Trasplantes, la mejor del mundo. Es líder mundial en turismo, en deportes, en industria textil, en infraestructuras, en agricultura. España goza de un estado de bienestar envidiado y envidiable. Investigadores españoles trabajan y dirigen centros de los más reputados del mundo. Y tenemos, insisto una vez más, un ingente tesoro oculto que compartimos con nuestros hermanos de América, el idioma español. Somos una gran nación, somos la tierra de Cervantes, de Velázquez, de Goya, de Picasso, de Rafa Nadal y de Amancio Ortega. Tenemos ya, y quiero hacerlo compartiendo con vosotros unos versos de Rilke que esconden una lección casi siempre olvidada, la importancia de ir paso a paso. Lo que transcurre a prisa pronto ha de pasar. Solo lo que queda nos inicia. No pongáis, oh muchachos, puesto rojo en la velocidad ni en el deseo de volar. Sé que todos habéis leído a Heinlein. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Sé que todos vosotros seréis intrépidos capitanes y conquistaréis los mares y océanos con una triple vela. Trabajo, trabajo y trabajo. Sé que todos vosotros seréis intrépidos marinos y conquistaréis el mundo con un único viento. La poesía de Fernando Pessoa. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Nada más y muchas gracias. A continuación va a intervenir el presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, excelentísimo señor don Jesús Núñez Velázquez.
Excelentísimo y magnífico rector, señor alcalde de Villanueva de la Cañada, excelentísimo señor don José Manuel Romay Becaría, presidente del Consejo de Estado, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, embajadores, miembros del cuerpo diplomático, queridas familias, profesores, estudiantes e invitados todos. Un año más tengo el honor de, como presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, de dirigirme a todos ustedes en este solemne acto de graduación del 2014-2015. Este curso en la UAS finalizan sus estudios 2.745 estudiantes. Hoy entregamos sus diplomas a los pertenecientes a las facultades de Estudios Sociales, Lenguas Aplicadas, Farmacia y Escuela Politécnica Superior. Mañana lo recibirán los nuevos titulados de la Facultad de Ciencias de la Salud y la primera promoción de la Facultad de Medicina. Quiero dirigirme en primer lugar a nuestro invitado de honor, don José Manuel Romay Becaría, para agradecerle vivamente su presencia y el mensaje que ha dirigido a nuestros estudiantes. Somos conscientes de que hoy más que nunca la sociedad en general y la juventud en particular está necesitada de líderes, de modelos y de ejemplos. Por eso, al finalizar cada curso, presentamos a nuestros nuevos titulados a un invitado especial que, por sus valores humanos, experiencia acreditada y un currículum profesional, los anime y ayude a iniciar la nueva etapa que van a emprender. La presencia y trayectoria de don José Manuel Romay Becaría, presidente del Consejo de Estado y exministro de Sanidad y Consumo, es un honor para la UAS. Toda su vida profesional se ha caracterizado por un constante espíritu de superación, dedicación ejemplar al servicio de nuestro país y de los ciudadanos. Durante estos años de formación, siempre hemos tenido muy en cuenta que no basta con proporcionar a nuestros estudiantes una excelente formación académica. Hemos pretendido, a la vez, contribuir a la formación humana plena. Para la Universidad Alfonso X el Sabio es un privilegio contar hoy con su presencia, don José Manuel. Sin duda, los estudiantes que hoy nos acompañan pueden asimilar la lección de vida, vocación y servicio y excelencia que les transmite. Dirijo asimismo un afectuoso saludo y agradecimiento a las ilustres personalidades, familiares, autoridades, amigos que hoy nos acompañan. Para los directivos, profesores de la UAS y personal, mi especial reconocimiento, pues habéis contribuido eficazmente al éxito de esta universidad, que no es otro que formar a nuestros estudiantes en y para la excelencia. Soy consciente de los múltiples retos que entraña vuestra labor. Con vuestra dedicación hacéis realidad el milagro de convertir en peldaños de superación los muros que dificultan el aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias una vez más. A lo largo de sus 22 años de vida, la UAS se ha caracterizado por asumir compromisos y aceptar retos. En este acto reciben su título de máster los primeros alumnos de interpretación musical de la Facultad de Música y Artes Escénicas. Ellos son un ejemplo de excelencia e innovación que caracteriza a la UAS. Desde su fundación, la UAS se propuso tres objetivos claros: apertura permanente a las demandas sociales de cada momento. Por esta preocupación que nos caracteriza, se nos reconoce como la Universidad de la Empresa. En la actualidad, la UAS tiene suscritos 7.500 convenios con empresas más punteras de todos los sectores productivos y de servicios. En este capítulo de colaboraciones, debo hacer una mención especial a los hospitales y profesionales del servicio público de titularidad pública y privada de la Comunidad de Madrid. Su aportación en la formación de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud
es decisiva. Nuestros programas docentes son constantemente actualizados, adaptándolos a las nuevas necesidades de la sociedad. Nuestra división de estudios online OpenWAS es ya una realidad. La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación hacen posible superar las barreras físicas, así como las limitaciones que pudieran tener por motivos laborales o personales. Ahora OpenWAS les da una oportunidad de acceso a estudios superiores sin ningún título, sin ningún tipo de restricción. Durante las dos últimas décadas, la UAS ha proporcionado los recursos necesarios a más de 20.000 titulados para facilitarles su inserción en el mercado laboral a través de nuestro gabinete de orientación profesional. En el campo de respuesta a las demandas de la sociedad, debo destacar la atención a las necesidades sanitarias de los ciudadanos que, de forma tan relevante, vienen prestando nuestras clínicas universitarias, odontología, nuestra policlínica y el Hospital Clínico Veterinario. Finalizo este capítulo señalando que la UAS también ha querido reconocer la importantísima aportación de personalidades destacadas en los distintos ámbitos sociales, científicos y culturales. Durante este año, la UAS ha otorgado sendos doctoris, doctor honoris causa, a personalidades tan relevantes como Rafael Ansón Oliar, presidente de la Real Academia de Gastronomía, y al excelentísimo señor don Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz. Es indudable que la sociedad percibe, agradece y reconoce esta trayectoria de acercamiento. La internacionalización era otro de nuestros objetivos fundacionales. Solo dos datos. Hoy, el 15% de nuestros estudiantes son internacionales y más de 300 de nuestros alumnos han completado durante este curso su formación en diversos países de Europa, América y Asia. En esta área es encomendable el trabajo y dedicación de nuestro Departamento de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Lenguas Aplicadas. La investigación e innovación son otro reto al que la UAS ha ido dando respuesta estos años. La Fundación Universidad Alfonso X el Sabio, con sus propios medios, con la colaboración de importantes empresas y la inestimable ayuda del Grupo de Santander, está desarrollando numerosos proyectos en los que se viene implicando a gran cantidad de profesores, investigadores y estudiantes de la UAS. En este área tengo que resaltar al CEDIAN, empresa creada por la UAS y el Banco de Santander para el desarrollo de las nuevas tecnologías más avanzadas. Estos proyectos abarcan áreas como ingenierías, construcción, biomedicina, comunicaciones, veterinaria, farmacia, etc. Finalizo este somero balance con el logro más importante, los más de 20.000 titulados que se han formado ya en la UAS. Son nuestro mayor orgullo y el mejor aval que presentamos ante la sociedad. Esto nos hace acreedores al reconocimiento social, nacional e internacional. Y en toda esta actividad, siempre la universidad ha pretendido alcanzar la calidad y la excelencia como objetivos corporativos prioritarios. Año tras año, somos evaluados y acreditados por solventes entidades como Demométrica, AENOR y Madrid Excelente. Todas ellas vienen acreditando la excelencia conseguida por la UAS. Nos sentimos orgullosos por todos estos logros, pero he de reconocer que son logros conseguidos con nuestros estudiantes y con sus familias, y contando con la colaboración inestimable de importantes empresas, que la mayoría y muchas de ellas están aquí, instituciones y, sobre todo, de nuestros directivos, profesorado, personal y administración y servicios. Una vez más, gracias a todos.
Esto legitima nuestro sentimiento de orgullo compartido con todos ustedes y que siempre va inseparablemente unido al compromiso de seguir por el camino de la excelencia. Es nuestra clave de futuro y especial vínculo con la sociedad española y nuestra aportación a la sociedad del conocimiento en que vivimos. Y concluyo dedicando mis últimas palabras a vosotros, nuestros queridos estudiantes, lo más importante de esta universidad, los protagonistas de este acto. Quiero felicitaros por el diploma que vais a recibir en breves momentos. Os garantizo que vamos a seguir trabajando para engrandecer vuestra universidad y acrecentar el prestigio del título que hoy se os otorga. Pero no debéis de olvidar que el principal elemento de prestigio ha de ser vuestro buen hacer como personas y como profesionales. Es precisamente ahora cuando una institución como la nuestra puede y demuestra quién es. La UAS sois cada uno de vosotros. Los 2.745 alumnos titulados que al finalizar este curso os vais a incorporar a la vida profesional. Vosotros seréis, mediante la puesta en práctica de lo que aquí habéis aprendido, el mejor ejemplo del modelo universitario de la Universidad Alfonso X el Sabio. No olvidéis que sois el espejo en el que se refleja nuestra universidad. Mirad al futuro con optimismo y determinación, como decía Berson. El porvenir no es lo que va a llegar, sino lo que vais a hacer. Os habéis preparado para superar cualquier reto y ser los protagonistas de vuestro propio futuro. Confiad en vosotros mismos, en lo que habéis aprendido con tanto esfuerzo. Buscad el éxito personal y colectivo. Es la meta a la que no podéis renunciar. Es lo que se espera de vosotros. Se os abre un futuro en el que las dificultades nunca deben de oscurecer las oportunidades. De nuevo, con emoción sentida y sincera, mi felicitación y agradecimientos. Gracias y enhorabuena. A continuación, va a dar comienzo la entrega de diplomas. Primera entrega de diplomas para las titulaciones de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Experto Universitario en Fundamentos Básicos de la Gastronomía en el Siglo XXI, Ciencia y Cultura de la Alimentación, experto en Tradumática, Localización y Traducción Audiovisual, Máster Universitario en Ingeniería de la Seguridad de la Información y las Comunicaciones, Máster Universitario en Interpretación Musical e Investigación Performativa, Máster Universitario en Dinámicas de Cooperación, Conflicto y Negociación en Relaciones Internacionales y Diplomacia, Máster Universitario en Ingeniería de Desarrollo para Dispositivos Móviles. Experto en Desarrollo para Dispositivos Móviles. Presenta a los graduados la doctora Esther Pérez Arellano. Felicidades. Dona Bien El Mamón. Sara Galán Simón. Ángel Rubén García López,
Roberto Jiménez Muñoz, Sebastián Samuel Rufián Aranda, Carlos Adame Rodríguez, Silvia García Ajates, Pedro Javier Gómez Agüero Rodríguez, Carlos Alexis Sánchez Merino, Carlos Silvestre Marrodán, José Emilio Villalba Fernández, María Aránzazu Cárdenas Domingo, Cristina Fontelo Banjarre. Luis Álvarez Sabugal, Laura Bajo Flores, Alejandro Balcés Gutiérrez, Lourdes Carrazoni Prous, Gonzalo de Diego Andrés, Inmaculada de Pablos Tejedor, María Teresa Heredia Alonso Miñón, Nuria Igual Ramos, Carlos Méndez Neira, Seila Cesarina Mojica Mateo, Miguel Ángel Piego Gómez, María Vázquez González, María Angélica Vergara Martínez, Javier Francisco Pastor Gómez. Cristina Cayola Pérez, Sidonie del Pozo, Sandro Fatrepietro Montero, Aránzazu García Ramón, David López del Precinto, María López González, Fara Marzoc Benomar, Andrés Romero Arcas, Julia Sabatini, María del Carmen Tajuelo García Arias, Jesús Javier Castro Bravo, Juan Jesús Chico Beceiro, Jesús Gil Nombela, Álvaro Mola Barrera. María Fernández Molina, Ángel Laguna Herrera, Rocío Martínez Jiménez, José Luis Moraño Benítez, Javier Morillas Buendía, Jorge Niño Laina, Sara Palacios Aznar, Efrén Ramos Morado, Marina Ureña Carvajal, Adriana Vaca Caro, Juan Cabrelén Contreras, Vilte Putquebizute y Camil Rose, Juan Sebastián García. José Antonio Vázquez Cáceres, Daniel Portillo Casado. Seguidamente, la orquesta interpretará El Cascanueces, Marcha, de Tchaikovsky. Thank you.
Segunda entrega de diplomas para las titulaciones de Grado en Ingeniería Civil en Construcciones Civiles, Grado en Ingeniería Civil en Transportes y Servicios Urbanos, Grado en Ingeniería Civil en Hidrología, Grado en Ciencias Ambientales, doble titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y Ciencias Ambientales, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Presenta a los graduados la doctora Esther Pérez Arellano. Enhorabuena a los graduados. José Manuel Álvarez Ruiz, Izaskun Badiola Echevarría, Jorge Cubero Gálvez, Sem Bruel Dorimbil, Silvia Esteban Barroso, Marta Fernández Pelayo, Cristóbal González Durán, María Teresa González González, Mercedes Ibáñez Millán, Pablo Martínez Álvarez, Jesús Martínez Navarro, Iván Morales Santiuste, Ignacio Morente González, José María Pérez Vasco. Ramón Pico Mateo, Roger Michel Posadas Mercado, Ariadna Prats Ford, Eric Puga Payas, Víctor Rodríguez Castro, Alexandre Suero Perdiguero, Kevin Fernando Varela Villanueva, Carmen Fernández Alonso, Rubén Hernández Morales, Enrique Martín de Rojas Álvarez, Mónica Nevado Barrio, Alejandra Peña Quiñones, Miquel Sauquillo Col, Javier Varona Ramos. Juan Carlos Álvarez Manchado, Francisco Álvarez González, Juan Carlos Giver Pascual de Riquelme, Sara Yabona Álvarez Barriada, Isabel Ranz Gurudi, Cristina Arenas Rayo, Alejandro Flores Casla, Pedro Antonio Pérez Grifo Jaén, Carlos Fobio Quero, Juan Ignacio Bautista Sánchez, Luis Marcelo de la Cruz Gómez, José Luis Ramos Herrera, Salvador Rivera González de Gor, Manuel Fernández Alcaraz. Esther Blanco Sánchez, Gonzalo Cañas Carnicero, María Castillo Montes, Javier Fernández Rincón, Javier José Muriel Martínez, Sara Tapia Hansenbey, Cristina Alemán Santos, Marcos Hereces Jiménez, David Arias Blanco, Tarik Bermejo Freire, Alejandra Viedma Guillén, Salvador Calderón Santos, Jacobo Ángel Cano Palacio, María Teresa Cruzado Feliu. Álvaro de la Chica Fernández, Carlos Díaz Álvarez, Daniel Durán Castillejo, Iago Enríquez Bouza, Javier Manuel Gámez Sáenz, David García Colomer, María Gil Carrasco, María del Mar Gutiérrez Martín, Miriam Hernández Andreu, José Miguel Hurtado Martín Sauceda, Gonzalo Llanza Requejo, Marcos Méndez González,
Pablo Morga Bernet, Francisco Javier Muro de Zaro de la Misericordia. Alfonso Navarro Murcia, Jorge Ojeda Rodríguez, Álvaro Palmero Sánchez, Beatriz Rodríguez Fernández, Eduardo Rodríguez Pérez, Álvaro Saiz Ayala, María de la Almudena Simorte Gancedo, Álvaro Teisidor de Cal, Borja Torralbo Ramos, José Alberto Valle Rodríguez, Luis Velasco Gutiérrez, Víctor Manuel Ventisca Espinar, María Teresa Vila Esteve. A continuación, la orquesta va a interpretar La gazza ladra, obertura de Rossini. Tercera entrega de diplomas para las titulaciones de arquitectura, grado en arquitectura, grado en edificación, grado en ingeniería aeroespacial, grado en ingeniería de tecnología de minas y energía. Presenta a los graduados el doctor Luis Valor San Román. José Manuel Baos Aranda, Mercedes Barquero Caballero, María Carmen Biagione Zuccarini, David Braña Campos, Jessica Castellano Ribeiro, David Cobos Pérez,
Javier de Juan Carbonell, Diego de la Vega Gómez, Sara Díaz Pérez, Pilar Díaz Prado, Beatriz Fernández Ávila Castro, Cristian García Milde, Esther González Valero, Martín Guerrero Carretero. María Hernández García, Alessandra Induráiz Abarca, Estefanía Lauret Mariscal, Teresa López Alonso García Maestro, Teresa Maestre Ruiz, Sara Mazo Aretio, Kamal Mohamed Jalasén, José Jerónimo Morel Planas, Francisco Javier Patricio Orgaz, Verónica Peinado Pruebas, Carlos Redondo López, María Luisa Rodríguez Garrido, Eloísa Sánchez Sánchez. Vanessa Furelos Couto, José Javier Gómez Polo, María Herrera Muñoz, Pedro Pérez Rodríguez, María Perrino Garzón, Raúl Zurera Iglesias, Sara Espinosa Sanz, Blanca Fernández Sánchez, Luis Darío Gómez Díaz, Antonio Góngora Gómez Angulo, Paula Lorenzo Gómez, Francisco José Martín Nombela, Samuel Montes Vera, Luis Sánchez del Castillo. Esteliana Georgieva Dobreva, Víctor Herranz Padilla, Andrés Martínez Guerra, Verónica Mateo Pinte, Marcos Plaza García, Jorge Pulpeiro González, Alberto Guillermo Ruiz Póveda Lomba, Gabriel Aldazábal Pedrosa, Aizane Jona El Ortegui, Javier Eduardo Revillas Merino, Aitor Sarachu Baile. En esta ocasión vamos a escuchar a la orquesta interpretar Selection from the Dancery de Susato.
cuarta entrega de diplomas para las titulaciones de Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Industrial, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Telemática, Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Información. Presenta a los graduados el doctor Luis Valor San Román. Álvaro Calleja Rodríguez, Daniel Fernández García, Álvaro Gómez Asenjo, Marianeida González Perdomo, Juan José Gregory Carro, Hugo y Medio Boyer, Sonia Larrañaga Arcay, Manuel Malingre Álvarez, María Mourinho Martínez, Cristina Almudena Núñez Fernández, Francisco José Pérez Sánchez, Marina Soledad Rodríguez Lamburu, Pablo San Román Sanz, Jorge Sánchez Navarro. Juan Manuel Valdivieso Cantero, Irene Zárate Garrote, Ana Alcántara Cabezas, Javier Ardilla Bazo, Román Berrocal Burgos, Miguel Ángel Calderón Fernández, Pablo Curiel Bermejo, Javier de Gracia Mateos, Guillermo de las Cuevas Esteban, Mariano Durán Fernández, Luis Alberto Garrido Fernández, Sergio González Hueso, Eloy Martínez Cañas, Luis Martínez Rivas. Maximilian Pajes Preus, Jaime Piñar Lanes, Carlos Rodríguez López, Juan Alberto Ros Avilés, Bruno Salamanca Ballestero, Antoni Cervera Llull, Carlos Cano Póveda, Pablo Martínez Reyeri, José Carlos Moya Lázaro, Enrique Rodríguez Ruiz, Marta Alcántara Cabezas, Manuel Contreras Porras, Luis Serrano Santos. Ignacio Alonso Álvarez, Juan Angulo González, Juan José Bote Pérez, Javier de Zayas Cáliz, Alberto García Margallo García, Alberto Hernández Acevedo, Inmaculada Jiménez Roldán, Francisco Manchado Pérez, José Miguel Marín Beltrán, Pablo Alejandro Muñoz Contreras, Marta María Pelegringuete, Alberto Sánchez Cruzado. Javier Ignacio Carricondo Bádenas, Víctor Manuel Medina García, Borja Arranz Morales, Sergio Acevedo Arranz, Mohamed Elamí, Iham Nouari Betatatu, Ricardo Galende Rodríguez, Sergio Marcos Paniagua, Álvaro Núñez Romero Casado, David Reyes Álvarez Aparicio, Francisco Navarro Vandermisen, Joaquín Sastre Ibáñez. Ricardo Ciudad Betegón, Francisco Javier Fernández Díaz, José Alfonso Fernández Fernández, Vicente González Pedrós, Jesús Vicente Moreno Moreno, Alberto José Uceda Aguilar. Seguidamente, la orquesta va a interpretar Carmina Burana o Fortuna, de Kalov.
Quinta entrega de diplomas para las titulaciones de grado y licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Dirección Comercial y Marketing, grado en Dirección Comercial y Marketing, doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, grado y licenciatura en Derecho, doble titulación de la licenciatura de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, grado de Maestro de Educación Infantil, grado en Relaciones Internacionales, grado en Traducción e Interpretación. Presenta a los graduados la doctora Montserrat Bermúdez Bausela. Hola, buenas noches y enhorabuena a los titulados. Gonzalo Arranz Jiménez, Patricia Bedmar Fernández, Carlos Caldeiro Rojas, Ignacio García González, Rosa Ivón Falcón Calvo, Alberto Fleitas Calixto, Cristina Deblas Prados, Alberto González Peral, Francisco Manuel Miñarro Martínez, Tania Novo Mouriz, Iván Padilla Bautista, Ana Portela Lomba, Gabriela Sánchez Beltrán, Álvaro Tapia Pañobre. Arturo Tellez Casas, Olaya María Villegas Barja, Patricia Julián Gavilanes, Beatriz Paniagua Pinilla, Fabiola Rasco Rodríguez, Enrique Alonso Ruiz Sánchez, Víctor Mateo Cañadas Hurtado, Estela Carrasco Aguado, Melody Cerreguela González, Pedro David Delgado Llanes, Sonia Fernández de la Cruz Marín, Carlos Martín Sanz, Diego Martínez Reiriz, Eduardo Recalde Sodupe. Jaime Álvarez Higuera Ordóñez, Javier Serrano Buendía, Miguel Vergara Blanco, Miguel Pestaña Sicre, Adriana Agudo Friedman, Pablo Arenal de Llanos, Ana María Báez Díaz, Raquel Cavado Balseiro, Adrián Feijó González, María del Mar Fernández Risco, Andrés García Castro, Patricio García Monago, César González Puerto, Cristina Hernández Afonso. Agustín Iglesias Caunedo, María Martín Riudavets,
Pablo Mayo Almonte, Lidia Morales Pacheco, Carlos Humberto Navarro Pérez, Carlota Paz Rodríguez, Ramón Sainz Jiménez, Damiá Tomás Mora, Manuel Catalán Solanas, Álvaro Flores Palma, Miguel Martín Riudavets, Manuel Jesús Rodríguez Sánchez, Emilio Ruiz Pelayo, David González Moro. Paula Asunción Bagney, María Barón Espinosa, Marta Blanco de Frutos, Laura Cano Vadillo, Estela Collado Fernández, María González de Ita, María Nazaret González de la Antonia, Noelia González González, Andrea Enarejos González, Ruth Juárez Rodríguez, María José Martín Llorente, Luisa Montaut Martínez Mejías, Silvia Pérez Muñoz, Elena Presa Santos. Ana Rey Plaza, Amalia Rodríguez Creisel, Patricia Ruiz Jarabo Moreno, Rubén Salinas Panduro, Natalia Sánchez Oro Carpintero, Elisa María Turnay Sánchez Ferragut, Alejandra Vázquez Ranz, Ana Isabel Alarcón Martínez, María Esteban de Zarandieta, Gael González Carrete, Sandra Guerrero Merchán, Rafael Muñoz Navarro, Andrea Rodríguez García, Paula Sánchez Pérez. Paula Escobar Nader, Eva Fernández González, Mariana Ferro Prado, Esther María Jacín Pérez, Rodrigo Igual Robledo, Susana Carla Juan Serra, Marta Prada Sánchez, Lourdes Rivero Fernández, Javier Rodríguez Hostos, Alia Roldán Meciane, Judith San Miguel Nidam, Beatriz Sánchez Puerta Plaza. Vamos a continuación a escuchar la suite número 3, BWV 1068, aria de Johann Sebastian Bach. Thank you.
Sexta entrega de diplomas para las titulaciones de grado y licenciatura en farmacia. Grado en óptica y optometría. Grado en nutrición humana y dietética. Presenta a los graduados el doctor Pablo Veiga Herreros. Enhorabuena a los graduados. Un orgullo para nosotros, chicos. Bella Isabel Acosta González, Eva Alcázar Prior, Sara Alemani Sánchez, María Encina Alfonso Galán, Javier Antón de Soto, María Luisa Argudo Sánchez, Antonio Avilés Peláez, Víctor Ballestero Ruiz, María Barral Gilgado, Mohamed Lamini Belmaji, Claudia Blanco Vázquez, José Ángel Blesa Portillo, Beatriz Canzobre Mirantes, Nuria Capellades Vicens. Francisco de Borja Casado de Juan, Carmen Castaño Ruiz, Rafael Cerro Alonso, Marta Col Blasi, Gonzalo de Diego Andrés, Marta de la Rosa Génova, Luis Fernando Díaz Barreda, María Domingo Martín, Gloria María Alba Domínguez Valle, Pablo Donate González, Marta Echevarría Juara, Amal El Mansuri, Fernando Escribá Gómez, Pilar Escudero Ballesteros. Aranzazu, Ana Esteban Pastor, Coro Estella Fernández, María Fernández de Villalta Cubillo, Ricardo Fernández Tostado Ortiz, Blanca Florido Garrucho, Fernando Frau Roca, Alberto Gamboa Rodríguez, Ana María García Alfonso, Beatriz García Alfonso, Ana García Arrieta, Pilar García Gil, Alicia García Martín, Jorge Garrido Blázquez, Samuel Gómez Jiménez. Juan Gosende Martínez, Jorge Antonio Gracia García, Laura Guerrero Alba, María Guijarro Folgueral, Sara Gutiérrez Aguirre, Álvaro Herradón Gomecello, Ana América Herrera Mendoza, Victoria Hervás López, Rafael Alejandro Hispán Romero, José Manuel Iniestal Rodríguez, Blanca Jiménez Reina, Pedro Larrea Pérez Lobo, Ignacio Madinabeitia Tourís, Rim Mahmoud Al Chabón. Joana María Marimón Estelrich, Julián Marín Guimarães, Vanessa Martínez Redondo, Josep María Masó Pérez, María Mediuni, Marlene Bendicuchía Meuser, Luis Antonio Menéndez Orenga, Teresa Modino Quiroga, Laura Monasterio Cantabrana, Francisco Solano Mora Hernández, Marta Morales Guerrero, María del Piral Morel Planas, Marta Moreno Oti, Blanca Amparo Moya Mantilla. José Mariano Moyano Aguilar, Iria Muradás González, Virginia Navas Mejías, Mónica Oroz Echeverría, Marta Ortega Carnero, Luis de la Peña Martín, Vicente Pérez de la Torre, Miren Pérez de Albeniz Yáñez, Guillermo Pinilla Lebrero, Juan Alberto Ramírez Camino, José Manuel Ramos Barroso, Beatriz Ramos Cabeza, María Ramos Esteban, María Luisa Ramos Suárez.
María Rassi, Marta Rocamora Sande, María Rodríguez Romero, José Manuel Royán Vázquez, María Ruiz de Alda Martínez, Emina Saati Santa María, Alejandro Sacristán Eijo, Enrique San Jerón Sánchez, Estefan Sallerín, Ángel San Miguel Rodríguez, Marta Schwartz Mota, Elena Segovia Molina, Blanca Torresano Bajo, Natalia Trasorras Marcos. José Enrique Trías Moreno, Amanda Isabel Tur Flores, Alejandro Viera Gálvez, Reyes Villanueva Guillén, Guillermo Yagüe Valdivia, César Zapico Alonso, Luis Barcala Suárez, Javier Bonilla Navarro, Francisco Javier Conejo Vara, Francisco Javier del Cerro Cabello, María Dolores Fernández Corbalán, Domingo Fernández Martínez, María Pilar Lara Barahona Riobó, Laura Larrea La Laguna. Jim Elmer Rooney, Jaime Martín Moro, Ana Isabel Martín Rodríguez, Francisco Muñoz Bayón, Irene Muñoz Sánchez, Fernando Ordóñez Bolívar, Alejandro Padilla Díaz, Leticia Peña Mayor, Jorge Pérez Buiza, Miguel Pérez de la Torre, Antonio Rodríguez Castiñeiras, Carlos Javier Romero Algora, Pablo Santiuste Abella, Guillermo Schwartz Mota. Drinka Karina Senkovic, María Sobral Pereira, Aida Victoria Sosa de la Nuez, Juan Miguel Surriba Fernández Salguero, María José López Benítez, Mirela Oanca, Fernando Piedra Sánchez, Lidia Sánchez Gijaldo Rey, Álvaro Adarve Albalá, José Antonio Alonso García, Rocío Andrés López, Samia Benzbit Jantut, María Isabel Borrás Olivares, Paloma Costán Salcedo. Juan de Dios Cruz Baena, Mónica de Gracia Riesco, Víctor de la Nuez González, Ernesto de la Vega Rodríguez, Laura Devon Vicent, Mariana Durán Regidor, Estefanía Fuentes López, Guillermo Galvis Morales, Marta Gómez Martín, Samuel Gómez González Fernández, Gerardo González García, Octavio Manuel Hernández Alemán, Fátima Santísima Trinidad López Aledo, Carolina Margarita Martínez Couto. Paula Martínez Mediavilla, Manuel Molins García, Francisco Javier Moreno Redondo, Isabel Muñoz Perea Piñar, Berta Pino Pinto Robaina, Cristina Ruiz Díaz, Javier Santo Tomás Riera, Miguel Truyén Sáez, Pedro Ignacio Villalba Canales, Ignacio Fortis Plaza. Esperamos disfruten con la interpretación de la marcha Radetzky, opus 228 de Strauss.
A continuación, toma la palabra el presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, el excelentísimo señor don Jesús Núñez Velázquez, para clausurar el acto. Señoras, señores, gracias por su asistencia y también damos las gracias a todos los que nos están siguiendo desde cualquier parte del mundo por Internet. A todos, muchas gracias. Y lo más importante, enhorabuena a todos los graduados. Se levanta la sesión. Seguidamente, el coro y la orquesta van a interpretar el himno de la Universidad Alfonso X el Sabio y el Gaudeamus. Por favor, no abandonen sus asientos. Thank you.
A continuación, la orquesta va a proceder a interpretar el Gaudeamus. Por favor, en pie. No abandonen sus asientos hasta que la comitiva haya abandonado el recinto. Gaudeamus.